Oye, Shirley, yo quería preguntarte algo. Miguel, también que lo citaste, ¿por qué esa estrategia? O no sé, ¿realmente lo quieres conocer? Sí, me gusta Miguel. Sí, También amiga. está en la lista. No, mentira. No, pero está bien, así No, se lo que trata, pasa de es verdad que que. te lo digo en buena No, onda. no, no, A no, mí no, me no, no, encanta la no. actitud de Shirley. No, no, Miguel me cae súper bien, hemos conectado muy bien, pero como amigos, en verdad, él sabe y sí lo puse porque sabía que él ni por acá se iba a imaginar que yo iba a poner su nombre, pero ¿Viste? no quería citar a ¿Viste? Pero Jorge si yo no dije nada. porque Estoy neutral. estaban calientes los temas con Jorge y soy una persona que prefiere dar su tiempo, esperar y luego hablar relajada porque ya molesta, he dicho un par de estupideces acá que probablemente lo saquen en la gala. Entonces prefiero tomar aire, ¿no? Lo Y sospechamos no, desde un principio. y no, Jorge, ¿tú y cómo no te citar sientes? de miel porque ¿Cómo? ya habíamos conversado bastante en la casa, entonces preferí quedarme así. ¿Sí? Shirley, ¿tú ya sabes a quién vas a elegir o sigues con tu cabeza dando vueltas? Ya sé. ¿Ya sabes? Y se lo damos en 3, 2, Dos, 1, uno. tiempo. ¿Vas a decir algo? No, no, ¿Pistas? no. Se lo ¿Que reservo. alguien más entra a la contienda? ¿Se sale? ¿Entra? Se lo reserva. Úsame de nuevo, por Siento que tengo favor. cosas pendientes que hablar y es por eso mi decisión, pero prefiero decirlo en el cuarto rojo cuando me toque. Muy bien. O sea que ahora hay que tenerle miedo al Inteligente el cuarto rojo. Adivinen, tienen una semana más de vida. Nada, Shirley, de verdad, a Diego, tu tiempo y cuando te sientas alguien cómoda. que tenías el corazoncito Gracias. roto. No sé. Y hemos visto que estás conociendo con amigas, Ajá. platicando. Y hoy te vimos con Chris, bastante cercano, contento. Cuéntanos. Que soy campeón. Espérame, güey, Que soy espérame. campeón. Impresiones, impresiones, primeras, Yo sí creo en la amistad entre hombres y mujeres. Realmente puede fluir sin necesidad de tener otro tipo de pensamientos que vayan más allá. Entonces, ¿por qué no platicar con personas que no conozco? Es simplemente abrirme y ver si podemos tener una conversación interesante. Y me parece que es una chica interesante. oye, alguien que a lo mejor ahora digas, me gustaría conocer a, por curiosidad, no tiene que ser nada ahora mismo serio ni nada, pero te gustaría a lo mejor platicar un poquito más. ¿Con quién? Pues la verdad que no sé, porque es que en este momento a algunos de los chicos siento que están como ya bien decididos por quién, entonces Oye, no Cris, ¿pero te quisiera has sentido meterme presión a lo mejor de tus compañeras a no citar a alguien por lo que te dicen o algo, o te han dicho algo, o han sido bastante amables referente a la opinión que tienes de No, los demás chicos? referente a eso, ellas me han dicho que puedo citar a quien yo quiera conocerlo. Pero se hablan de temas que a lo mejor tú dirías, no conozco nada del tema y te puede afectar. Bueno, yo trato también de no citar a personas que yo siento que ya están con su pareja ahí, por decirlo, bueno, ¿Por qué me Alejandro, que enfocan ya está ahí como que bien mí? Me enfocan a con su mí. chica, entonces ¿para qué como meterte en eso? ¿Qué Pues cosa? igual Mare con este niño, entonces como para qué, ya ellos como que no. Son los dos únicos. Siento que son los que están, bueno, sí, siento que son los que están ahí más Los aferrados, que están más entonces. estables en medio de tanta Exacto. inestabilidad. Entonces mejor buscar otros rumbos. Ah.